compañeros y compañeras, reciba un fraternal saludo de los compañeros de Vanguardia Prista. Hoy iniciamos nuestros pequeños videos y vamos a hacerlo en función de un acontecimiento muy importante para todos nosotros. El 2 de agosto se cumple 30 años de la partida de Víctor Roque de la Torre y hemos querido convocar a dos compañeros para que nos den sus impresiones sobre este acontecimiento. A mi izquierda está el compañero Jorge Carrasco, pero muy importante, que estuvo muy cercano a Víctor Raúl, sobre todo en la década del 60 y 70, que acompañó a Víctor Raúl en la famosa campaña de la década del 60 y que al mismo tiempo estuvo muy cercano con Cachorro Seoane y Luis Felipe Las Casas. A mi lado derecho me encontramos con Celso Chicho Palacios, que fue dirigente del Comando Nacional del JAP y que es una persona que está muy enterada de los temas políticos y es un articulista permanente sobre temas de coyuntura. Los hemos convocado los dos para que nos hablen sobre su impresión acerca de los 30 años de la muerte de Aya. Jorge, ¿qué impresión tienes pasado 30 años de la muerte de Víctor Raúl Aya La Torre? Hablarte de la impresión que tengo es de volver al pasado y es recordar momentos muy dolorosos, pero a la vez muy gloriosos. Comprendimos en ese momento de que era materia y la materia se acaba. Pero lo que no se acaba es el espíritu. Lo que jamás perece son las obras que un hombre ha hecho en vida. Y la prueba está en que el pueblo del Perú en pleno, no solamente de aquí hasta el cementerio de Miraflores, sino aquellos que están muy lejos, Piura, Puno, Cusco, Ayacucho, sintieron, lloraron y sufrieron la muerte del maestro. Me tocó, como muchos apristas, acompañarlo desde Villa Mercedes, en que salía en su periplo al partido, al parlamento y a Trujillo, donde cuando lo ponían en lugar de su descanso eterno y pusieron esa gran roca que significa la perennidad y la fuerza de sus ideas y su obra, nos sentimos tristes pero fortalecidos. Muchas gracias, Jorge. Chicho, ¿qué impresión, qué recuerdos tienes de esa fecha, ¿no?, del 2 de agosto? Como dijera Jorge, y mi experiencia también obviamente nos rebota a años atrás, ¿no? Mi formación mi llegada a la conciencia política es en la década del 70, en plena dictadura de Velasco, que como ustedes recordarán, también trató de aniquilarnos, de arrinconarnos orgánica y políticamente, a lo que el partido supo responder con cuadros políticos. Mi recuerdo de esos años primero en la formación de un Aya La Torre mitológico, lejano, pero ya presente, ¿no? Siempre funcionó el APRA en la casa familiar, que estuvo muy ligada a nosotros, y a pesar de ser lejana, estuvo siempre presente. Recuerdo la imagen más impresionante que tuve de él fue en esa gran concentración de Campo de Marte, ¿no? Histórico. A la que los japistas de mi época colaboraron con las pintas y la propaganda previa a ella. Y como tú también recordarás, ese meeting acabó a bombazos, ¿no? Y con apagones, inclusive. Y recuerdo, y esa noche muy especial, que salimos corriendo desde el Campo de Marte y pasamos por la puerta. Y un hombre fornido, enorme, estaba en la puerta del partido, observando cómo pasaban presurosos los compañeros. Mi padre me acercó a la puerta y el compañero jefe le decía: Arturito, ¿qué haces? Apura, lleva a los hijos a casa. Y ahora, con el tiempo transcurrido, los sentimientos de pena, de nostalgia por esa partida, se han trocado por un sentimiento de contradicción al ver a un partido adormecido y desmovilizado, ¿no? Todo lo contrario de lo que había creado ahí el actor. Ya. Muy bien, como hemos podido escuchar y poder ver, hemos tenido dos generaciones muy cercanas y los dos nos han comentado un poco lo que significó en términos emocionales, ¿no es cierto?, esa fecha del 2 de agosto de hace 30 años. En ese sentido, las dos intervenciones han remarcado algunos aspectos
y creo que ambas versiones contribuyen, ¿no es cierto?, desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, a un acercamiento del enorme peso que ha tenido la figura de este líder llamado Pintor Rubén Lato. Muchas gracias.